Tenochtitlán, la gran capital azteca del antiguo imperio de Moctezuma, en el año de 1519, presenció un fenómeno extraordinario. La aparición en los cielos de un cometa agorero que presagiaba males futuros. Un nuevo augurio cae sobre mi reino. Los dioses de los cielos clavan sus flechas sobre mi corazón. El misterio nos cubre en esta noche. Espíritu supersticioso como el de Moctezuma, rodeado siempre de enemigos poderosos como los tlaxcaltecas o los huejotzincas, tenía que ser extremadamente sensible a los presagios. Cualquier fenómeno de la naturaleza significaba guerras, catástrofes, o seres extraños que venían de las tinieblas para destruirlo o destruir a su amado pueblo. Techotlala, tú que adivinas la voz de los astros y que conoces el misterio de los tiempos, dime, ¿qué extraño anuncio envían nuestros dioses con este viajero luminoso? Es mi deseo que reúnas a tus adivinos para estudiar la voz de las estrellas y hacerme conocer el mensaje del viajero celeste. Señor rey Moctezuma, tus órdenes serán cumplidas. Augurios anuncian los caracoles. Citlali, mi pluma rica, no salgas. Malos son estos días. No temas, volveré pronto. Mi piedra preciosa, recuerda que cuando hay tinieblas no deben marcarse las huellas de tus pies en el camino. La noche es blanca y por mandato de los dioses debo ir a recoger en el jardín las flores de la luna para ofrendarlas mañana en los altares. Tu vieja Nana, no debes mentirle. Vas a encontrarte con Nanaotzin, el príncipe Huejotzinca. Los dioses no lo verán con agrado. Te acompaño. No sigas mis huellas, Nana. Voy tan solo a cumplir con mi destino. Mi piedra preciosa. No debes verlo. El enojo de tu padre, el señor Moctezuma, será grande si lo llegas a ver. No. No si tú callas. Nanaotzin.
Tzin. Citlali. Imposible. Digo verdad. Que los dioses me castiguen si miento. Largo es el tiempo cuando no estás a mi lado. ¿Por qué el destino se cumple con un hombre que no es de mi raza? Hemos nacido bajo un mismo signo. Y las predicciones que marcaron tu destino, marcaron ya el mío. Pero tu pueblo es enemigo de mi pueblo. Cierto. Sin embargo, unidas están nuestras vidas por mandato de los dioses y por el augurio de nuestros signos. Y ningún otro amor podrá jamás caber en nuestros corazones. Ahora mi destino será el tuyo. Esta es mi promesa. El amuleto que une mi vida con la tuya. Y esta es mi promesa. Y el amuleto que une mi vida con la tuya. Debes marchar. Tu vida peligra estando aquí. Mañana, cuando la luna asome, estaré nuevamente a tu lado. Temo por ti. Mi padre y señor Moctezuma no te perdonarían nunca. Yo trataré de que mi pueblo haga las paces con Moctezuma. Nada nos dice la estrella que humea acerca de la muerte de algún príncipe o de un rey. Verdad es tu palabra, Techotlala, pero no debes olvidar que nos encontramos en los 5 días oscuros que anteceden al fin de nuestro siglo. Muchas desgracias pueden venir sobre nosotros en estos 5 días fatales que nada dicen en la cuenta de los tiempos. Es la guerra. Señor rey Moctezuma, la guerra espera a tus ejércitos. Los enemigos ofenden tu honor. ¿Quiénes? ¿Acaso los tlaxcaltecas? ¿Los huejolcincas? ¡Citlali! ¿Cómo te atreves a penetrar en este recinto sin mi autorización? Padre y señor, perdóname, pero es algo importante lo que tengo que hablarte. Di. Soy tu más pequeña hija legítima, y mi deber es decirte que yo... Señor, poderoso señor, muchos augurios fatales han caído sobre tu imperio, y yo de darte cuenta de otro más. ¿Qué ocurre? Un hijo del rey Huecochinca, el príncipe Nanaochin, tu más mortal enemigo, señor... Se ha comprometido en matrimonio con tu hija Citlali. ¡Imposible! Ninguna mujer de mi reino puede ser la esposa de un huejotzinca. Di, ¿es verdad lo que dice? Señor, una alianza con el reino huejotzinca aumentaría tu imperio. Él quiere la paz contigo. Jamás unirás tu destino al hijo de uno de mis mayores enemigos. Padre y señor Moctezuma, el amor que me une a Nanaotzin será en bien de su pueblo y del nuestro. Tlaltecatzin, tú como jefe de mis ejércitos, da tu opinión. Gran señor, ¿qué mejor momento que este para vengar viejas ofensas que te ha inferido Tlahuicotl, el rey Huejotzinca? Viste entonces tus insignias de guerra y ve a combatir contra ellos. Y quiero a Nanaotzin como prisionero. Si esa es tu voluntad, tendré que morir, señor. Tlaltecatzin, convoca a la guerra. Thank you.
Amor descansa en mi mano. La traigo de ofrenda a mi madre Cihuacóatl. Hay sobre nosotros un estallar de rayos, pues ya se anuncia la orden de guerra. Ay, si se viviera siempre, si nunca se muriera. No dejes que la tierra se tiña de rojo. No nos abandones. Protege a mi amado. Madre de la tierra que riges la muerte desde tu Teocalli del Tepeyacatl. Los dioses me brindan el favor de hacer que me encuentre contigo. Señor, tú sabes que no te es permitido hablarme a solas. Voy a la guerra, Citlali. Pero antes he de decirte lo que mis ojos te han expresado. Quiero que seas mi esposa. Digno eres en verdad, como príncipe, guerrero y valeroso, de aspirar a que mi corazón te pertenezca. Pero mi vida está ligada a la de otro hombre por mandato de los augurios divinos. Mira, esta es su promesa y amuleto. Lo sé. Te fue entregado por Nanaotzin, el Huejotzinga. Pero él pronto ha de morir y el augurio quedará roto. Si es así, moriré yo también. Mi destino está escrito. Unirme a Nanaotzin o morir. Señor Huitzilopochtli, fortalece el brazo de nuestros guerreros para que puedan vencer a nuestros enemigos, los Huejotzincas. Señor, que tu espíritu esté tranquilo. Nuestros ejércitos son poderosos y aniquilarán a los Huejotzincas. Numeroso es el ejército que Moctezuma envía contra nosotros, señor. En vano los esfuerzos de mi padre para evitar la guerra. No podremos defendernos. Moriremos contigo, Nanaotzin. Si mi insignia de príncipe guerrero fuera abatida, será la señal de mi derrota y de mi muerte. Y no lucharéis más. Dad la orden de partida. Thank you.
Thank you.
alegría informarte que para honra y grandeza de tu imperio y de tu real persona, los valerosos ejércitos aztecas han derrotado a los huecotzincas. Estos humildes presentes que vengo a ofrecerte son testimonio de la victoria. Hermosos son tus regalos, príncipe Tlaltecatzin. Tanto que mi corazón se siente obligado para ti. Poderoso fue el ejército que pusiste a mis órdenes, señor. Muchos prisioneros hicimos al enemigo. Entre ellos, al príncipe Nanaotzin. Al príncipe Nanaotzin. Tal es, señor. Y en verdad que peleó como hombre de corazón valeroso. Como hombre valiente será tratado. Y tú, como digno guerrero jefe de mis ejércitos, recibirás los honores que te debe el imperio. Me siento indigno de recibir favor alguno de ti, señor. Pero con humildad te pido, quieras concederme en matrimonio a la más hermosa y rica joya de tu palacio. Tu hija Citlali. Digno eres de tan alto honor por tu rango y heroísmo, pero deberás esperar hasta después de la gran fiesta en que los dioses marquen tu destino. Es mi voluntad que el príncipe Nanaotzin venga a mi presencia. Soy, señor, y esclavo tuyo ahora. Conozco tu valor en el arte de la guerra, pero debes recordar que para alcanzar una estrella se debe ser águila azteca y no celot huejotzinca. Gran señor, es voluntad de los dioses y no mía que se cumpla mi destino. Nací de estirpe de águilas, pues mi nombre te dice que soy hijo del sol. Sin embargo, por haber caído prisionero tuyo, estoy pronto a morir. El príncipe Nanaotzin deberá morir en homenaje a nuestra madre Cuatlicue. Padre y señor, no enciendas la lumbre de tu enojo, pero si es tu voluntad que el príncipe Nanaotzin muera sacrificado, es mi destino seguirlo a la mansión de las sombras eternas. He dicho lo que es mi voluntad. No, Nanaotzin, no puedo explicarlo, pero sé que estos sacrificios no deben ser. En Cuautitlán, donde soy nacido, no hacemos sacrificios humanos. Ofrendamos a nuestros dioses flores, frutas y tzcuintles. Soy prisionero de Moctezuma y como tal debo morir. Y si lo postle, si lo quiere. Lo sé, Nanaotzin, pero a veces pienso si será verdad que nuestros dioses desean los sacrificios que les ofrendamos. ¡Calla! Sé que duda de los mandatos de nuestros dioses y que has osado de palabra oponerte a ellos. No, no me opongo. Solo pienso si nuestro valeroso pueblo no los habrán interpretado mal. ¿Por qué has de morir tú, a quien la hija de Moctezuma ama? Sí, claro. No. Mi destino es morir. Y estoy contento con él. Será como tú dices. Pero no sé. Presiento que algo nos hará cambiar nuestros pensamientos.
Eres un pobre maceguati. Y tus extrañas ideas podrán costarte caro. Por eso estoy aquí. Pero no temo. El pueblo azteca no es sanguinario por serlo. Y preveo que muy pronto el cielo azul de la náhuatl se tornará rojo. Señor, poderoso señor, una nueva señal aparece en los cielos como aviso de los dioses. Ven, para que veas la verdad de lo que digo. La diosa de la noche se ha pintado con el color del enojo. Tal vez los dioses de los cielos preparan su mensaje. Tú, Techotlana, que ves el porvenir en el misterio de las hondas sabidurías, sabes si mi decisión de sacrificar a Nanaotzin es contraria a nuestros dioses. Mi señor, el Tlokenahuaca todopoderoso que ve cuanto pasa en el mundo es el único que sabe lo que ha de ser y lo que no ha de ser. Señor, ordena que me den muerte, que desgarren mi cuerpo tus guerreros, pero mi deber es decirte lo que predicen tantos augurios que caen sobre tu persona. Los días de tu imperio están contados. Tu reinado desaparecerá muy pronto y un dios blanco vendrá a reinar sobre los restos de tus dominios. Un dios blanco. ¿Acaso Quetzalcóatl, que viene como lo ofreció? No. No será Quetzalcóatl. Tormenta no se alejan de mi corazón. Los cielos anuncian la llegada de un dios blanco que vendrá a reinar sobre mi imperio. Un dios blanco. No. No era Quetzalcóatl. El dios blanco venía con Hernán Cortés. Nanaotzin, ya has pasado y padecido los trabajos de esta vida. Nuestra existencia en el mundo no es permanente, pues que brevemente vivimos. ¿Quién puede hacer que una hora, un día sean alargados en nuestra vida? Este escudo te doy para que con él cubras tu cuerpo del viento que sopla en la región de las tinieblas. Noble señor, ¿qué gran motivo te impulsa para venir hasta mí? He sido consagrado al dios de las batallas y nadie debe perturbar mi pensamiento.
Verdad es tu palabra. Mas yo soy príncipe y tú, solo un esclavo. Y si eso soy, ¿qué quieres de mí? Quiero invocar la nobleza de tu corazón y de tu estirpe. Nieto eres de Tecutlis y de bravos yaoyisques huejutzincas. Y aún puedes salvarte si quieres. ¿Y cómo, señor? Entregándome el amuleto que te dio Citlali. Quiero colocar sobre sus hombros el manto bordado de oro y perlas que significa el matrimonio. Dentro de poco tiempo estaré muerto. Hasta entonces no podrás arrancarme el amuleto. ¿Te niegas a salvar tu vida? Hubiera podido hacerme matar antes que caer tu prisionero. Mas así, nunca hubiera podido volver a contemplar a Citlali. ¿Cómo me pides entonces que te devuelva la prenda que unió mi vida con la suya? Oh, nobles y fieles esclavas, tomad. Es tan solo el recuerdo de que a todas las he querido. Que la tristeza no enturbie sus ojos. Ustedes no tienen que seguirme. El signo de los dioses unió mi destino al del príncipe Nanaotzin. Y he de seguirlo hasta el sitio que no tiene luz. Ni ventanas. Ni se vuelve a salir de ahí. Para ti. ¿Para qué de vivir si tú faltas? ¿Para qué estas joyas? Mira, Nana. La luna no sale todavía. Qué tristes deben estar las rosas en el jardín. Ahora que mis manos no volverán a tocarlas. Está todo listo. Las cañas de perfume. El jarro con agua. La raíz bermeja que me ayudará a cruzar el río. ¿Todo lo quieres ahora? No. Mañana. Eso será mañana. Ahora quiero estar sola. Unidas están nuestras vidas por mandato de los dioses, y ningún otro amor podrá caber en nuestros corazones. Thank you.
De Tenochtitlán, las órdenes de nuestro emperador Moctezuma van a cumplirse. El prisionero Huecotzinca será inmolado en holocausto a Coatlicue, la diosa madre de los dioses, para calmar su ira, la justa cólera por las ofensas que le hemos inferido. El que va a ser sacrificado
no es un enemigo a quien se elimina, sino un mensajero que enviamos a los dioses, revestido con la dignidad que le otorga la voluntad de nuestro emperador Moctezuma. De la gran Tenochtitlán, sumidos en la idolatría, en la oscuridad de la superstición, intentando calmar la que ellos llamaban ira de sus dioses. La semilla de aquellas rosas, esparcidas por el viento en todo el suelo de México, florecieron una y otra vez, simbolizando el recuerdo de un amor puro, del amor humano, que es sublime cuando es verdadero. Thank you.
Sin embargo, aquel sacrificio no fue el último. Las guerras entre las distintas tribus se sucedían incesantes con el objeto de hacer prisioneros y ofrecerlos a los dioses. La repetición de aquellas escenas, de aquellos sacrificios, llenaron de doloroso estupor a los frailes misioneros, que aunque en parte lograban realizar su santa misión de cristianizar a los nativos, no podían, con la sola palabra, completar totalmente su obra, teniendo que recurrir algunas veces a la fuerza de las tropas de Hernán Cortés. Capitán Hernando de Cortés, habéis logrado la paz con el pueblo de Tenochtitlán. Sois, en verdad, un guerrero notable. Pero aún debéis hacer algo más por vuestra causa y por la de estos indígenas, nuevos y dignos súbditos de la corona de España. Decidme qué, y lo haré gustoso. Nada podrá llenar más de gozo mi corazón que complaceros, Fray Pedro de Gante. Y a vos, Fray Toribio de Benavente. Los indígenas me llaman Motolinia, que en su lenguaje significa el más pobre. Bien. A vosotros que lucháis por la cruz, sin más armas que los evangelios, estoy pronto a escucharos. Si bien es cierto que habéis logrado que los naturales no hagan guerra contra vuestras tropas, no habéis logrado que ellos dejen de pelear entre sí. Combaten para hacer prisioneros y sacrificarlos a sus dioses. Hemos presenciado, Capitán Cortés, cómo siguen sumidos en la idolatría, cómo temen a sus dioses y les ofrendan sacrificios. ¿Y cómo podríamos hacer para que esas horrendas prácticas cesen, padre? En la Tenochtitlán y en sus barrios existen más de 300 teocalis, como ellos llaman a sus templos, a los adoratorios de sus dioses paganos. Podíais destruirlos. Y clavar la cruz de Cristo en cada una de sus ruinas. ¿Y suponéis, Fray Pedro de Gante, que con eso baste? Por lo menos dejarían de hacer sacrificios. Capitán Gonzalo de Sandoval, id por tierra y poner cerco a los barrios que conducen a la Tenochtitlán. Y si os estorban los teocalis, derrumbadlos. Y uno tras otro aquellos ídolos fueron destruidos. Y la antigua civilización y religión azteca murió lentamente. Cihuacóatl, la diosa de la tierra que regía la muerte, ya no tuvo rosas en su adoratorio. Las rosas habrían de significar algo más. Un tiempo después, corriendo el año de 1524, y del dominio de los españoles en esta ciudad de México y sus provincias de la Nueva España, extinguida la guerra, comenzó plenamente la predicación del Santo Evangelio. ¿Qué hacen ahora los tatas de Castilla? Bautizan. Anda, arrodíllate para que reciba el nombre cristiano. ¿No eres creyente de Cristo? Sí que lo soy. Pero ya mis padres pusieronme por nombre Cuauhtlatoac. No basta. Si eres católico y no bautizas, serás como luz muerta para la gracia de Tata Dios. Anda, Cuauhtlatoac. Recibe el sacramento. Te bautizo in nomine Patri, et Filii, et Spiritus Sancti. Amén. Te llamarás María. Das nombre cristiano, ¿verdad? Ego te bautizo in nomine Patri, et Filii, et Spiritus Sancti. Amén. Puedes irte, hijo mío. Ya estás bautizado. Eres cristiano. Ah, comprendo. Quieres saber tu nombre, ¿verdad? Bien. Te llamas Juan. Juan Diego. Juan Diego. Era la madrugada del sábado 9 de diciembre de 1531,
cuando Juan Diego, viniendo de Cuautitlán, su pueblo natal, rumbo a Tlaltelolco, en pos del culto divino y de sus mandatos, al pasar por el cerrillo del Tepeyac, en el mismo lugar donde antiguamente existió el adoratorio de la diosa Cihuacóatl, Juan Diego se detuvo de repente, al escuchar una música suave y melodiosa, que le pareció como una muchedumbre de pajarillos. Notó que poco a poco se iba extinguiendo. Y al terminar su último gorjeo, oyó con sorpresa que le hablaban por su nombre y en su mismo idioma. Juan, Juanito, Juan Diego. Hijo mío, Juan Diego, a quien amo tiernamente como a pequeñito y delicado, acércate. Juan Diego, ¿dónde vas? Señora y niña mía, tengo de llegar a tu casa de México, Tlaltilolco, a seguir las cosas divinas que nos dan y enseñan nuestros sacerdotes, delegados de nuestro Señor. Sabe y ten entendido tú, el más pequeño de mis hijos, que yo soy la siempre Virgen María, madre del verdadero Dios por quien se vive, del Creador de todas las cosas, Señor del cielo y de la tierra, y es mi deseo que se me labre aquí. Del Creador de todas las cosas, Señor del cielo y de la tierra, y es mi deseo que se me labre aquí un templo, para en él mostrar y dar todo mi amor, compasión, auxilio y defensa, pues yo soy madre piadosa de todos los naturales de esta tierra y de los demás amadores míos que me invoquen y en mí confíen. Oír aquí sus lamentos y remediar todas sus miserias, sus penas y dolores. Y para realizar lo que mi clemencia pretende, ve al palacio del obispo de México y le dirás como yo te envío a manifestarle lo que mucho deseo, que aquí en el llano me edifique un templo. Le contarás puntualmente cuanto has visto y admirado y lo que has oído. Ten por seguro que lo agradeceré bien y lo pagaré, porque te haré feliz y merecerás mucho que yo recompense el trabajo y fatiga con que vas a procurar lo que te encomiendo. Mira que ya has oído mi mandato, hijo mío, el más pequeño. Anda y pon todo tu esfuerzo. Señora mía, ya voy a cumplir tu mandado. Por ahora me despido. Yo, tu humilde siervo. Perdone, su merced, pero traigo un recado que debo darle al señor el obispo. ¿Y vienes tan temprano? Las horas que son yo no las sé, pero sí que debo hablarle al señor el obispo. ¿De parte de quién? Es largo de contar, pero solo al señor el obispo puedo y debo decir. ¿Entra? Tendrás que aguardar un tanto. Aguardaré lo que haya menester.
¿No le avisaron luego al señor obispo que lo era a la sazón Fray Juan de Zumárraga, religioso de San Francisco? Ora, porque era muy de mañana, o porque le vieron pobre y humilde, obligáronle a esperar mucho tiempo, hasta que, conmovidos por su tolerancia, le dieron entrada. Bueno, su ilustrísima te aguarda. Bien que debía saberlo ella. Gracias, padrecito. Hola, hijo. Di lo que quieres. Diga primero si su merced es el señor el obispo. Si lo soy, por la gracia de Dios. Eso digo yo. Porque entonces, a su merced es a quien debo entregarle mi recado. Es decir, que vienes enviado por alguien. Su merced juzgará. Soy enviado por la Santa Madre de Dios, a quien vive y me habló esta madrugada. Venía esta mañanita rumbo a Tlaltilolco, a la Santa Casa de Dios, cuando en el cerrillo llamado de Tepeyacac, vi de pronto a una señora que estaba allí de pie y que me dijo que me acercara. Llegado a su presencia, mucho me maravilló su grandeza, porque su vestidura era radiante como el sol, y el risco donde posaba su planta, flechado por los resplandores, semejaba una jorca de piedras preciosas y relumbraba la tierra como el arco iris. Me incliné delante de ella y oí su palabra blanda y cortés, cual de quien atrae y estima mucho. Ella dijo: irás al palacio del obispo y le dirás cómo yo te envío a manifestarle lo que mucho deseo, que aquí en el cerro me edifique un templo. El prelado escuchó pacientemente toda la plática de Juan Diego y su recado, pero no hizo mucho aprecio ni le dio entera fe y crédito, juzgando que fuese imaginación del indio o sueño. Bien, hijo mío. Otra vez vendrás y te oiré más despacio. Lo veré muy desde el principio y pensaré en la voluntad y deseo con que has venido. Señora, la más pequeña de mis hijas, niña mía, fui a donde me enviaste a cumplir con tu mandato. Aunque con dificultad, entré a donde es el asiento del obispo, le di y expuse tu mensaje así como me advertiste. Me recibió benignamente y me oyó con atención. Pero en cuanto me respondió, pareció que no lo tuvo por cierto. Seguro que piensa que no es orden tuya. Por eso te ruego encarecidamente, señora y niña mía, que alguno de los principales, conocido y respetado, le encargues que lleve tu mensaje, para que le crean, porque yo soy un hombrecillo, soy un cordel,
Soy una escalerilla de tablas. Soy cola. Soy hoja. Soy gente menuda. Y tú, niña mía, la más pequeña de mis hijas, señora, me envías a un lugar por donde no ando y donde no paro. Perdóname que te cause esta gran pesadumbre y caiga en tu enojo, señora y niña mía. Oye, hijo mío, el más pequeño, ten entendido que son muchos mis servidores y mensajeros a quienes puedo encargar lleven mi mensaje y hagan mi voluntad. Pero es de todo punto preciso que tú mismo solicites y ayudes y que con tu mediación se cumpla mi voluntad. Mucho te ruego, hijo mío, el más pequeño, y con rigor te mando que otra vez vayas mañana a ver al obispo. Dale parte en mi nombre y hazle saber por entero mi voluntad, que tiene que poner por obra el templo que le pido. Y otra vez dile que yo en persona, la siempre Virgen María, Madre de Dios, te envía. Señora y niña mía, no te cause yo aflicción. De muy buena gana iré a cumplir tu mandato. De ninguna manera dejaré de hacerlo, ni tengo por penoso el camino. Mañana por la tarde, cuando se ponga el sol, vendré a darte razón. Ya de ti me despido, hija mía, la más pequeña, mi niña y señora. Ya vine, tío Bernardino. Ya viniste, Juan Diego. ¿Por qué te tardaste tanto? ¿No fuiste a Tlatelolco? Sí que fui, tío. Más que me entretuve. Yo te vi de clarito, clarito. Y así se lo dije al señor obispo. ¿Por qué no creerá? ¿Por qué no me había creído? No más con que te viera. No más con que se lo dijera. ¿Qué tienes, hijo? ¿Te parece que hablas solo? Nada tengo, tío Bernardino. Solo estaba pensando. Otra vez. Perdone su merced la molestia que causo, pero mi encomienda debo decirle al señor el obispo. Le avisaré de tu parte. Pasa. Espera aquí.
Perdone, su ilustrísima. ¿Sí? Está aguardando a su ilustrísima el mismo indio de ayer. ¿El mismo, decís? Sí, ilustrísima. Padre José, padre Francisco, hacedlo pasar. Quiero que escuchéis lo que va a decir un indígena. ¿Y bien, hijito? ¿Cuál es el asunto que ahora te trae? Señor. No tengas cuidado. Puedes hablar. Son mis hermanos. Su merced me ordenó que volviera otra vez más despacio. Yo quería aguardar el tiempecito. Pero ya fue la segunda vez que he visto y hablado con la Santa Madre de Dios en el propio lugar en que la vi la primera vez. Me aguardaba con la respuesta del recado que me había dado antes. Y me ordenó que viniera a la presencia de su merced a decirle que es su voluntad que se le labre un templo allí, donde la he visto y hablado. Y la viste bien, hijito. ¿No es un sueño tuyo? ¿O algo de tu imaginación? Bien que la vi las dos veces, mi señor el obispo. Y bien que la oí decirme lo que le digo. Realmente, como lo veo y lo oigo a su merced. ¿Y habló contigo en tu lengua natural? La Virgen, como santa que es y puede, sabe todas las palabras que uno debe entender. Te creo, hijito. Creo todo lo que me has comunicado. Pero no bastan tu plática y tu solicitud para hacer lo que pides. Así que irás a decirle a la señora que te envió que es muy necesaria una prueba, una señal que indique que es la propia María, la Madre de Dios, quien te ha enviado conmigo. Señor, mira bien cuál ha de ser la señal que pides, que luego iré a buscarla con la señora del cielo que me envió hasta acá. Le dirás que escoja la señal que le parezca. Voy a poner en obra tu mandato, señor el obispo. Que la señora del cielo me ha de estar aguardando. Iréis en seguimiento de este indígena. Veréis con quién habla. Y me traeréis razón de todo cuanto viereis referente a él. ¿Veis, hermano, que a nadie se distingue en el contorno? ¿A nadie? Y sin embargo, seguíamos bien de cerca al indio. Bien mirado, pareciese que se lo tragó la tierra. Volvámonos, hermano. Estos lugares no son muy seguros. Bueno. Sí, Juan Diego, te aguardaba.
señora, niña mía. ¿Cómo estás? Has de saber que en cumplimiento de tu mandato volví al palacio del señor el obispo. Y después de algunas preguntas y repreguntas que me dirigió, me dijo que no era bastante mi simple relación para tomar resolución en un negocio tan grave. Y que te pidiese una señal cierta por la cual supiera de verdad que me enviabas tú. Bien, hijo mío, el más pequeño, volverás mañana a este mismo paraje y te daré la señal cierta con que el obispo habrá de darte crédito. ¿Qué es lo que tiene, tío Bernardino? Que así está sudoroso y desmejorado. Seguro, la fiebre maligna, hijo. Siento que me quemo por dentro. Estoy ardiendo todo. ¿Y dónde, cuándo fue? Enseguida que te fuiste. Entró la calentura. Es el cocolete, la fiebre mala. Habrá que aguardar a que amanezca para buscar al curandero. ¿Ya volvió a hacerse noche? Sí, tío Bernardino. Ya cayeron las sombras. Ven, hijo. Acércate. Ten por seguro que voy a morir, hijo. Toma la madrugada antes de que amanezca. Y haz a Tlatelolco. Llamarás a un padrecito. Porque quiero irme de este mundo con la bendición del Dios nuestro Señor.
Aparecía el sol de la mañana del martes 12 de diciembre, cuando al llegar Juan Diego al cerrillo, le vino a la memoria que la Virgen María lo había citado el día anterior. Y, temeroso de que le saliera al encuentro y lo reprendiera por no haber cumplido su mandato, juzgó con su candidez que tomando otra vereda, no vería a la señora, ni ella lo retendría. ¿A dónde vas, hijo mío? ¿Qué camino es el que has seguido? Niña mía, la más pequeña de mis hijas. Señora, ojalá estés contenta. ¿Cómo has amanecido? ¿Estás bien de salud? Voy a causarte aflicción. Sabe, niña mía, que está muy mal un pobre siervo tuyo, mi tío Bernardino. Le ha dado la peste y está para morir. Ahora voy deprisa a tu casa de México, Tlaltilolco, a llamar a uno de los sacerdotes amados de nuestro Señor, que vaya a disponerle. Porque desde que nacimos, vinimos para guardar el trabajo de nuestra muerte. Pero si voy a hacerlo, volveré otra vez aquí, para ir a llevar tu mensaje. Señora y niña mía, perdóname. Tenme por ahora paciencia. Mañana vendré a toda prisa. Oye, ten entendido, hijo mío, el más pequeño, que es nada lo que te asusta y aflige. No se turbe tu corazón. No temas esa enfermedad ni otra enfermedad de angustia. No estoy yo aquí que soy tu madre. No estás bajo mi sombra. No soy tu salud. No estás por ventura en mi regazo. ¿Qué más has menester? No te apene ni te inquiete otra cosa. No te aflija la enfermedad de tu tío, que no morirá ahora de ella. ¿Estás seguro de que ya sanó? Pues envíame, señora mía, a ver al señor el obispo con la señal que pretende, para darme crédito. Sube, hijo mío, a la cumbre del cerrillo, allí donde me viste y te di órdenes. Hallarás que hay diferentes flores. Córtalas, júntalas, recógelas. Enseguida baja y tráelas a mi presencia. Mucha extrañeza recibió Juan Diego, pues no era lugar aquel que se dieran flores. Pero, en premio a su obediencia ciega y a su fe, encontró en la cumbre variadas. Encontró en la cumbre variadas y exquisitas rosas de Castilla. ¿No serían estas acaso las semillas de aquellas rosas que simbolizaron el amor de dos seres que aún después de la muerte siguieron amándose en la eternidad? ¿No serían estas flores las que escogió la Madre de América
para realizar el milagro de las rosas. Ves aquí la señal que llevarás al obispo. Le dirás en mi nombre que vea en ella mi voluntad y que él tiene que cumplirla. Tú eres mi enviado, muy digno de confianza. Solo delante de él desplegarás tu manta. Así le contaré bien todo lo que he visto y admirado, señora y niña mía, la más pequeña. Bernardino, hijo mío muy amado, tu sobrino Juan Diego ha sido encargado por mí para llevar un mensaje al obispo. Sabe que ha sanado porque yo he curado tu cuerpo. También tú verás al obispo y habrás de decirle cuál es mi voluntad, que se me nombre Santa María de Guadalupe. ¿Cómo está su merced? ¿Tú de nueva cuenta? Preciso de ver al señor el obispo. Eres necio y terco. Pasa. Bienaventurados los que han hambre y sed de justicia, porque ellos serán hartos. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Espera. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. ¿Buscas otra vez a su ilustrísima? Sí, señor padrecito. ¿Y ahora qué pretendes? Entregar al señor obispo una señal de quien me mandó. ¿Qué llevas en el ayate? Unas cuantas flores que bien se ven. ¡Rosa! Un embaucador, su ilustrísima. Un mentiroso o hechicero. Perdone, su ilustrísima. Elillo dice que trae la señal y porta también unas flores que parecen ser rosas de Castilla que en este tiempo no se dan, y menos en la Nueva España. Estos naturales recién convertidos a nuestra santa religión todavía no arrojan los demonios que tienen en el cuerpo. Rosas de Castilla. ¿Querías hablar conmigo, hijo? Señor, hice lo que me encargaste, que fuera a decirle a mi ama, la señora del cielo, Santa María, preciosa madre de Dios, que me pedías una prueba para poder creerme, que has de hacerle un templo donde ella te lo pide. Y además le dije que yo te había dado mi palabra de traerte una señal y prueba que me encargaste de su voluntad. Condescendió a tu recado y acogió benignamente lo que pides. Hoy muy temprano me mandó otra vez que viniera a verte. Le pedí la señal para que me creyeras, según me había dicho que me la iba a dar, y al punto lo cumplió. Me despachó a la cumbre del cerrillo, donde antes yo la viera, a que fuera a cortar varias rosas de Castilla.
Después que fui a cortarlas, las traje abajo. Las cogió con sus manos. De nuevo las echó a mi tilma para que te las trajera y a ti en persona te las diera. Y aunque yo sabía que la cumbre del cerrillo no es lugar para que se den flores, no por eso dudé. Y cuando fui llegando a la cumbre del cerrillo, miré que estaba en el paraíso, donde estaban juntas todas las varias y exquisitas rosas de Castilla, brillantes de rocío, que luego fui a cortar. Ella me dijo que son la señal que pides y que cumpla su voluntad. También para que aparezca la verdad de mis palabras y mi mensaje, recíbelas. Aquella petición de la Virgen, usando al indio de Cuautitlán para transmitir a los hombres su deseo, hubo de convertirse en esta gran basílica, donde, como ella lo dijo, mostrará, dará todo su amor, compasión y auxilio a todos los seres que a ella invoquen y confíen. Brilla como el silencio de una estrella por encima del ruido de la ola.